Bien, ¿cómo les va nuevamente aquí en ¿cómo parece? Un lugar, una situación, yo le diría, la presentación de toda una vida, ¿no? Porque esta exposición que estamos presenciando aquí en este almacén cultural, bueno, es espectacular. Y sobre todo, bueno, porque Zárate tiene esas cosas, no sé si decirlo, ocultas, ¿no? Porque la señora no es una desconocida, en este caso no es artista, pero digo oculta porque a veces la gente no sabe de las bellezas que tenemos aquí y sobre todo este lugar que ha sido reciclado justamente para esta ocasión. Estamos, bueno, hoy en el cierre de esta muestra de Aída Romero de Gaite y, bueno, queríamos saber sobre todo, bueno, con Aída saludarla antes que nada. Muy buenas tardes, Aída, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, muy bien. Y antes que nos olvidemos, feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños. Bueno, no, todavía no llegó, pero... No, pero va a quedar grabado y estamos cerquita de tu cumpleaños. El 14 de noviembre la señora va a estar cumpliendo años. Yo digo que lo descumplo, pero bueno, los tengo, sí, bueno. Bueno, pero justamente te encuentras en este nuevo cumpleaños con esta, bueno, este cierre, con esta muestra. Vos me decías que era retrospectiva. Claro. Bueno, retrospectiva, ya la palabra lo dice, es traté de seleccionar desde el año 72 que vengo exponiendo hasta el 2005. Entonces hay un cuadro del 74 que es el primero obra que presenté con los colegas de Campana, en la ciudad de Campana, y bueno, de ahí en más, todos los años fui participando en salones, en salones de las zonas, en salones a nivel provincial, también nacional. Y bueno, y esto ha sido un poco la alegría mía, primero de que fui invitada para este lugar tan maravilloso que tiene Zárate, que, como dijiste, es reciclado para la cultura de Zárate, un espacio muy grande, donde aquí hay 37 obras, pero muy bien colocadas, con una curadora, y que es Irene Braviar. Y bueno, la responsable de todo esto es la señora Elisa Becchi, quien hace 2 meses me invitó a, digamos, a estar acá. Y bueno, hoy al cierre, la verdad que me ha hecho muy feliz. Muchos días con mucha gente, muchas escuelas, que he podido, tenido la oportunidad de hablarles de cada lugar que he recorrido a lo largo de todos estos años. Es decir, a mí en la pintura me agrada el paisaje. Lo he recorrido, no demasiado todo Zárate, pero el campo, la ciudad, los barrios. ¿Vos te definirías como paisajista? Claro, yo pienso que sí, porque hay una cosa, bueno, cuando uno también es docente, enseña todo, pero en lo interior lo mío es el paisaje. Pero en el dibujo acudo a la figura humana, o sea, el dibujo lleva otro tiempo y es otra técnica, inclusive están muy elaborados. Y entonces por esa razón, no sé por qué, pero divido las cosas, aunque siempre en el dibujo de imágenes busco lugares de Zárate. Y así, de esa forma, lo histórico también lo represento. Y es como que es lo que me gusta, lo que siento, y lo hago de una manera muy simple. Dibujo en el lugar, tengo una cantidad de bocetos tomados en mi ciudad, y después en mi taller les doy el color, o sea, la vida y los tonos que yo... deseo hacerlo. Es cierto, son dos técnicas absolutamente diferentes lo que vos estás presentando, porque le tenemos que explicar un poquito a la gente, ¿no? A veces que, bueno, de pronto viene y observa y dice, ¿cómo están exponiendo? Quizás si no lee el cartelito, bueno, o la aclaración, de dos muestras, y no, muchas veces el artista, bueno, tiene esa cosa, ¿no? Que de pronto, bueno, pinta, pero también dibuja, obvio, pero bueno, las técnicas a veces, y qué bueno que vos la tengas expuesta aquí también. Bueno, la intención así retrospectiva es mostrar un poco todas las técnicas que acá están. En realidad la base de toda pintura es el dibujo, está el dibujo, está el grabado en monocopia, está la acuarela, está el acrílico, está el óleo, está el pastel, son técnicas diversas. Por eso he paseado con todas, los últimos son acrílicos, pero incursiono un poco en todas. O sea, paralelamente puedo estar haciendo una pintura y también un dibujo. Pero quise mostrarlo porque, bueno, es una manera como durante tantos años
lo he ido haciendo, mostrar las distintas técnicas que he hecho. He hecho esculturas también, pero me pareció más preciso, digamos, esta parte, al ser retrospectiva. ¿Hay algo que vos tengas, no sé si en esta muestra, porque vos me decías que faltan algunos cuadros, pero tenés alguna obra en especial, o sea que refleje algún sentimiento o un momento de vida? Mira, sí, muchos me hacen esa pregunta, pero yo entiendo que sí.